Bendiciones para todos, que Dios le bendiga, un placer saludarles en esta mañana. Le damos gracias al Señor Jesús por darnos la oportunidad de estar de nuevo juntos para compartir en este tiempo de oración. Entiendo que hay una serie de dificultades a través de la internet que impiden que la transmisión esté en su mejor estado. Es un asunto ajeno a nuestra voluntad, es un asunto general del internet, así que eso nos impide estar en vivo como quisiéramos, así que esperamos hasta qué momento nos dura la transmisión y si podemos mantenerla, porque hay ciertas dificultades que nos impiden estar en vivo adecuadamente. Así que lo intentaremos de nuevo, pero trataremos de que se mantenga la transmisión por algunos minutos más. Tengo entendido que está en vivo por YouTube, pero parece que hay algunas dificultades con el Facebook, que es donde se presentan ciertas dificultades en este día. Así que le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos hoy orar también y poder activar este tiempo espiritual, este tiempo de bendición con todos, este tiempo en el cual esperamos todos ser edificados. Yo me voy para este ladito, por acá está un poquito más cerquita de ustedes, a ver, por aquí, correcto. Bueno, no sé si podremos tener la oración, todavía no estoy seguro si sí podremos o no podremos. Vamos a intentarlo de todas maneras. Vamos a intentarlo. Perfecto. Buscando siempre lo mejor que es poder tener este tiempo de cercanía en el cual podamos iniciar nuestro día con una gracia especial de parte del Señor Jesús. Estoy tratando de hacer lo posible para que estemos juntos hoy en nuestra oración. A ver si lo logramos, porque es la internet la que está teniendo dificultades y parece que es en muchos lugares que está teniendo este tipo de dificultades. Así que vamos a tratar. Ok. A ver si logramos restablecer la transmisión, que es lo que estamos tratando de hacer porque hay dificultades ajenas a nuestra voluntad. Ok, ahí trataremos de conectar de nuevo, a ver si estamos con la gente de YouTube. También creo que hay un error. A ver si podemos entrar. Creo que va a ser difícil entrar, así que cancelamos esta nueva transmisión. A ver si por ahí nos encontramos ya, si podemos estar ya en vivo para compartir con todos ustedes. Perfecto, creo que ya estamos en vivo, así no sé cuántas personas pueden entrar, pero ya estamos tratando de mantener la transmisión porque definitivamente hay una serie de dificultades ajenas a nuestra voluntad que nos impiden que la transmisión sea la adecuada. Si hay una dificultad en la internet, no es aquí en nuestra casa, ni siquiera es general, pero trataremos a ver si logramos entrar un ratico. Me dicen si están oyendo y viendo en este momento para yo estar un poquito más tranquilo porque se presentan estas dificultades y necesitamos tratar de subsanarlas. A ver si logramos. Creo que, bueno, ahí hay un pequeño grupo de personas que ya ha logrado entrar. No sé hasta dónde nos dure la transmisión, pero vamos a tratar de mantenerla para todos ustedes. Perfecto. Creo que ya me están viendo algunos. Perfecto. Entonces aprovechemos el tiempo para compartir rápidamente con todos ustedes este tiempo de oración. Esta es una oración que no sé por qué está tan detenida, porque la tenía prevista 2 días atrás, tuve que pararla ayer y hoy hay dificultades. Debe ser que es muy poderosa y debe ser que trae
muchísima bendición para todos nosotros. Así que entremos a nuestra oración de hoy. A ver, correcto, por aquí la podemos mirar más fácil. Nuestro tema de hoy en nuestra oración es: revoluciona toda mi vida, Señor. Sí, necesitamos revolucionar nuestra vida. Necesitamos entrar en una dimensión diferente. ¿Qué es una revolución? Bueno, a través de la historia han habido muchas revoluciones, pero ¿de dónde surgen las revoluciones? Las revoluciones son el resultado de situaciones de insatisfacción, de descontento. Generalmente las revoluciones surgen por desigualdades, injusticias sociales, y entonces la gente se cansa de una misma situación y trata de buscar cambios. Y entonces, cuando hay sueños colectivos, esos sueños colectivos producen las revoluciones. El inconformismo es una de las armas más poderosas que el hombre pueda tener. Un inconformismo sano, un inconformismo que le haga al hombre reclamar lo que él estima que es lo correcto en torno a la justicia o en torno a su vida, o en este caso, en torno a los planes que Dios tiene para uno. Una revolución, revolucionar, es poner una nueva dimensión en torno al círculo, es decir, dar vueltas, eso es revolucionar, poner una nueva velocidad. Yo creo que todos necesitamos constantemente revolucionarnos, ponerle a nuestra vida una revolución diferente, un número de velocidad diferente, acelerar el tiempo profético, el destino profético que Dios ha trazado para nosotros. Revolucionar es evolucionar o volver a evolucionar, volver a cambiar, volver a restaurar. Si hemos llegado a un tiempo de improductividad, de estancamiento, donde sentimos que no avanzamos, tú necesitas más que un empujonazo, más que una mano que te saque, más que un poco de aire, tú necesitas una revolución interna. La revolución propia que trae el Espíritu Santo a quien se acerca a Él y le permite hacer esa obra revolucionaria. No estoy hablando de cambios sobre situaciones, estoy hablando de cambios sobre nuestra vida. Transformaciones coyunturales, transformaciones que vengan desde la raíz que nos sostiene y puedan afectar todo tipo de fruto que venga en nuestra vida. Hoy, en nuestra oración, vamos a decirle al Señor: Señor, yo necesito ser revolucionado. Mucho más en el tiempo que estamos pasando, después de esta pandemia que nos anuncian, tranquilamente y sin necesidad de tener mucho conocimiento teológico, tiempos difíciles. Sí, estos son principios de dolores. Esta pandemia va a pasar. La cuarentena también va a pasar. Pero lo que no va a pasar es este tiempo difícil que se vive, que está preparando en el mundo la plataforma para que el anticristo, el hijo de perdición, se manifieste sobre la tierra. Nos ha tocado tiempos muy peligrosos, pero también tiempos donde podemos ser protagonistas de la historia que Dios tiene para el mundo. Para eso se requiere una revolución. Sí, queremos revolucionar la sociedad, que haya más justicia. Queremos revolucionar en torno a tantas cosas espirituales. Queremos enfrentar esta revolución de los géneros que ahora ha resultado. La revolución de una sociedad que llama bueno a lo que es malo, la sociedad que está violentando todo principio divino. Quisiéramos revolucionar eso, pero escúchame, para revolucionarlo de afuera, primero tenemos que revolucionarnos por dentro. Primero necesitamos ser enfrentados a un cambio radical desde el fondo de nuestro corazón para convertirnos en verdaderos instrumentos revolucionarios de esta tierra y de la sociedad en la que vivimos. Por eso hoy, pidiéndole al Señor que nuestro internet no nos falle, vamos a entrar en esta oración donde le diremos al Señor: Señor, revoluciona toda mi vida. Necesito un cambio, sí, en mi vida espiritual, en mi familia, en mis finanzas, en mis proyectos humanos. Necesito tomar una nueva velocidad porque necesito que el tiempo me alcance para construir todos los sueños que tú me has prometido. Con esa base oraremos esta mañana. Los bendigo a todos y le pido que comparta con otras personas para que otros también puedan acceder a este tiempo de oración, que lo comenzamos en tan solo 30 segundos. Ya regresamos, comparte con otros.
Cierra tus ojos y acompáñame en este tiempo de oración. Comienza a adorar al Señor, entra en su presencia con sencillez, abre tu corazón delante de Él y comienza a adorarle con tus propias palabras. Yo soy solo un ayudante tuyo para que entres a la presencia y hables tú con Él. Es tu relación con Dios, es tu momento de intimidad, es tu cita de amor con tu Creador. Es el tiempo que tú y Él tendrán para establecer los lazos fuertes y sólidos que te hagan indivisible de Él, porque tú y Él son mayoría. Adórale a Él. Gracias, Padre. Te adoro y te bendigo en esta mañana. Pongo delante de ti este tiempo de oración. Pido que tu gracia hoy nos acompañe, nos bendiga, nos fortalezca. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por el tiempo que nos permites en este día. Pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, pidiendo que tu gracia, Señor, sea sobre todos nosotros y que en esa gracia tu bendición nos traiga alivio, paz, tranquilidad, gozo y dirección. Padre, yo te adoro en esta mañana y te pido que este sea un día de cercanía contigo. Cada día te haces indispensable para nuestra paz, para nuestra estabilidad, para nuestra victoria. Y en esta mañana, Padre, vengo en compañía de mis hermanos para exaltarte, bendecirte y traerte, Señor, lo que nuestro corazón siente. Padre, te bendigo por tu amor y por la sangre de tu Hijo Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, para darnos salvación. Gracias, Jesús, por tu entrega en la cruz del Calvario, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es la gracia tuya, un don de Dios, un regalo que tú nos das. Nos acercamos confiadamente, confiados porque no dependemos de nosotros para acercarnos, y confiados porque tu amor, que nos ha atraído con cuerdas de amor, nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo podrá pasar, todo podrá terminar, todo podrá cambiar, pero tu amor será siempre el mismo. Tu gracia siempre estará con nosotros para alentarnos, darnos ideas, abrir nuevas puertas, darnos la esperanza de cambios, cambios estratégicos que hagan de nuestra vida una vida de gloria. Gloria para ti, Señor. Gloria para tu amor, para tu obra maravillosa, para que los hombres puedan verte a ti a través de nuestra vida. Yo te alabo y te bendigo esta mañana, te doy toda la honra y toda la gloria. Espíritu de Dios, clamo por tu presencia sobre esta oración.
Oro por cada uno de mis hermanitos que están conmigo hoy. Los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares y pido que tu presencia, Espíritu de Dios, fluya sobre ellos, en sus hogares, los que están en lugar de trabajo, los que a esta hora, Padre, entran a esta sintonía, sean bendecidos con tu presencia y reciban de tu gracia para que puedan hoy, en esta cercanía contigo, ser acondicionados para un día de victoria. Oro, Padre, por los pastores que se acercan hasta esta oración y que traen de su gracia para impartirla sobre este grupo de hombres y mujeres que oramos. Padre, creo en el poder maravilloso de la unidad espiritual. Creo que somos un cuerpo y que hoy, para esta oración, has desplegado una unción específica que nos ayude a todos en nuestra necesidad. Gracias por cada hombre y mujer de Dios que te ama, que te sirve, que entrega su vida, su tiempo, se dedica para hacer tu obra. Hago una demanda a la gracia de cada uno de ellos para que sea impartida sobre esta oración. Y hago demanda sobre mi apóstol y padre Nahum Rosario, para que como un depósito espiritual su corazón sea abierto y de la gracia que tú le des sea impartida sobre mi vida, ministerio y esta oración, Padre. Hago demanda sobre cada creyente que está con nosotros para que en la gracia particular, en esa multiforme gracia que cada uno recibe de ti, haya una impartición colectiva que nos permita cargar esta oración con poder, con vida, con unción reformadora para nosotros. Padre, pongo cada uno de mis hermanitos de acuerdo a sus circunstancias. Tú los conoces uno a uno, los que están angustiados, tristes, en aflicción, los que tal vez no saben qué camino tomar y necesitan dirección, conocer y ser revelados en tu voluntad. Por los que están en problemas de familia, por los que están en problemas económicos, por los que están enfermos o tienen un familiar enfermo, por los que están invadidos de temor por el virus que ataca el mundo, por los que están enfermos de ese virus, por los médicos, enfermeras y todas las personas que trabajan en contra de ello. Y también, Padre, por los gobiernos y autoridades que con sus decisiones pueden atrasar o acelerar los procesos de recuperación de sus ciudades y naciones. También con sus decisiones podrían traer la muerte o traer soluciones estratégicas. Yo clamo, Padre, por sabiduría y clamo para que la unción del Espíritu de Dios preserve tu iglesia. La guarde, Padre, no solo de un virus, una enfermedad y la muerte física, sino que guardes a tu iglesia de ser afectada en su espíritu por este virus. Que no seamos dañados, frenados, callados, amordazados, intimidados por el diablo, sino que nos levantemos, Señor, como la iglesia tuya, como esa columna y baluarte de la verdad que tú levantas para que pueda decirle la verdad al mundo. Padre, yo te adoro en este día. Te bendigo y pido que esta oración traiga vida, traiga gracia sobre cada uno de nosotros. Hoy, Padre, hacemos esta oración enfocados en una petición fuerte y cimentada en la necesidad de cambios. Revoluciona mi vida. Padre, hemos visto sociedades con revoluciones, sí. Revoluciones que al final se corrompieron, revoluciones que al final no dejaron el fruto que la gente esperaba, revoluciones que lo único que hicieron fue cambiar el panorama de una corrupción por otra. Nosotros queremos ser expuestos ante ti para ser revolucionados por el Dios del cielo, con unos cambios estratégicos poderosos y eternos. Padre, revolucionanos no para que cambies nuestra condición en otra condición diferente, sino para que nos sitúes en tu perfecta voluntad. Queremos ser revolucionados para caminar y desplazarnos dentro del destino profético que tú nos has trazado. Creemos lo que está escrito y es que tú eres un Dios de propósito, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Tú tienes un propósito para mi vida. Levanta tu mano, hermano. Dile, Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Logra ese propósito. Establece ese propósito sobre mi vida. Dile, Señor, quiero conocer ese propósito. Quiero que ese propósito comience a caminar y sea acelerado por la presencia del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, quiero cooperar para que mi vida pueda tener el desarrollo que tú has diseñado para mí. Oh, Padre, yo no quiero perder más tiempo. No quiero invertir más tiempo en procesos
procesos improductivos, en procesos dependientes de mí, de mi propia gracia personal, de mis propios talentos. Yo quiero caminar en tu voluntad, Señor. Quiero rendirme ante ella y quiero que hagas tu voluntad en mí. Revoluciona mi vida. Dame un cambio trascendental, Padre, una nueva velocidad, una nueva unción. Llévame a nuevos niveles de gracia y de desempeño espiritual que afecten toda mi vida, desde mi espíritu hasta mi cuerpo, hasta mi alma, hasta mi familia, mis hijos, mis generaciones, mi trabajo, mis finanzas, mis sueños humanos, Padre, que sean cambiados por el poder de tu presencia. No quiero vivir en ninguna área de mi vida ajeno a ti, a tu voluntad, a tu poder, a tu designio. Me rindo por completo, te entrego mi vida, Jesús, entrego mi vida delante de ti para que tú hagas de mí lo que tú has planeado. No permitas que el enemigo me enrede con situaciones humanas, temporales, que me incapacitan, que me frenan, que me impiden avanzar hacia la gloria determinada. Despierta mi espíritu a la gloria, despierta mi espíritu a la excelencia, despierta mi espíritu a la santidad, despierta mi espíritu al esfuerzo y a la dedicación para que tu propósito en mí sea hecho. Oh Padre, yo decido esforzarme en la gracia que tú me has dado. Sí, Padre, decido cooperar con el Espíritu Santo. Por eso estoy delante de ti en esta mañana, pidiendo una gracia especial que me revolucione, que me lleve a otro nivel, que me permita, Padre, cumplir los propósitos que tú tienes para mi vida. Oh, quita todo freno que yo mismo he puesto en mi vida. Quita todo freno que ha puesto el diablo sobre mí. Quita todo freno que mi filosofía, mi cultura y mi raza pone sobre mi vida. Quita todo freno que la religión pone y me impide ver, Señor, la gloria que tú has determinado. Decido avanzar, decido creer. Cambia toda mi vida, transfórmame poderosamente, de lo menos a lo más, de lo pequeño a lo grande, Padre, de la incapacidad a la potencia y poder sobrenatural del cielo. Transforma mi forma de pensar, transforma mi corazón, transforma mi casa, transforma todo lo que me rodea. Quiero ser revolucionado, Padre, a tal punto que sea irreconocible, que la obra que tú hagas me haga una nueva criatura, Padre. Sota raba cataraba si arroa cara. Pido que venga sobre mí, Padre, la gracia del cielo con el plan y diseño tuyo para mi vida. Oh, Padre, lo primero que te pido, revoluciona mi corazón con tu amor. Quiero ser invadido de tu amor más y más. Ese amor que ha sido derramado en mi corazón, venga y me cambie. Enséñame a amar como tú me has amado. Enséñame a amar a todos los hombres sin importar su raza, su cultura, su religión, su posición, ni siquiera sin importarme si soy aceptado o no por ellos. Dame un amor que sobrepase toda barrera humana. Dame un amor que sobrepase toda barrera religiosa. Dame un amor, Padre, que alcance para todos, que alcance para mis enemigos, que alcance para los que me desprecian. Yo te pido que yo sea revolucionado para que tu amor venga a mi vida, Padre. El mundo sabrá que soy tu hijo si el amor de Cristo está en mí. Dame un amor que vaya más allá de las doctrinas, más allá de los ritos religiosos y evangélicos. Dame un amor que pueda sobrepasar todos los conceptos humanos de mi mente, de mi forma de pensar. Dame un amor que alcance a todos los hombres. Un amor por los perdidos, un amor por los caídos, un amor por los pobres, un amor por los necesitados. Padre, dame de tu amor de la misma forma que tú amas. Enséñame a amar a mí. Enséñame a amar lo que tú amas, a quien tú amas. Dame del amor tuyo en mi corazón para que pueda fluir hacia otros. Quiero ser, Padre, una demostración viva de tu amor por los hombres. Para eso revoluciona mi corazón. Quita todas enseñanzas malsanas que he recibido. Oh, Padre, todas las estrategias humanas que me hacen calculador en mis sentimientos. Yo renuncio a ello, Padre. Entrego mi corazón delante de ti para que sea un instrumento de tu amor. Quiero amar como tú me amas. Quiero amar como tú amas. Quiero amar como tú nos has rescatado y bendecido. A pesar de todas las debilidades nos has dado amor. Enséñame a amar a los hombres, enséñame a amar a todas las criaturas, enséñame a ser una manifestación de tu amor. Revoluciona mi amor, Padre, en mi amor no solo por los hombres en términos religiosos o espirituales, sino que enséñame a amar adecuadamente a mi esposa, a mis hijos, a mis generaciones. Enséñame a amar a mis vecinos, a mis hermanos, a la gente que me rodea. Enséñame a ser una fuente de amor en tu iglesia, que sea parte de la solución y no
del problema. Quiero brindar amor a otros. Para eso lléname, 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 lléname de amor. Dame un amor santo, un amor puro, un amor sin intereses mezquinos y humanos, un amor que solo busque entregar, dar, un amor que sea una benevolencia inagotable hacia otros. Sota raza bacatía, ota raba sotorobocoa. Estoy orando para ser revolucionado, Padre, para que vengan cambios drásticos sobre mi vida, que me hagan una nueva criatura. Oro por la revolución de mi carácter, Padre Celestial. Cámbiame como persona. Yo te pido que me transformes con tu amor, Señor. Quiero ser un hombre ajustado a tus propósitos. Quiero ser un hombre de principios, que me dominen más los principios tuyos que los fines que yo quiero lograr humanamente. Ayúdame, Padre, a ser un hombre de carácter férreo, sólido, inamovible en las determinaciones que el cielo me da. Dame un carácter en el cual tú te puedas gloriar, Padre Celestial. Revolucióname internamente. Mira todas mis deficiencias, miras todas mis fragilidades, todos mis temores, todos mis complejos, todos los daños que he recibido por información de otros, de mi tiempo, de mi cultura, de mi familia, de mi religión. Transfórmame internamente. Dame un carácter sólido. Quiero ser un hombre controlado por ti, no por mis sentimientos, no por mis pasiones, no por las circunstancias, no por las voces del hombre, no por mi lógica, no por mi mente. Quiero ser controlado por ti, amado Espíritu Santo. Me rindo totalmente. Revoluciona mi vida con un carácter fuerte, Padre, con un carácter que el diablo no pueda doblegar, con un carácter que las circunstancias del día y de la vida no dobleguen, con un carácter que las sensaciones y sentimientos no manipulen. Quiero tener el carácter de Cristo para hacer tu voluntad, Padre. Me aferro a ti, a convertirme en un hombre cimentado en tu palabra, cimentado en tu propósito, dirigido por el Espíritu Santo. Ayúdame, Padre. Bendíceme. Sota rabacota, sinda rabacoa. Dile a Dios que cambie esa actitud interna de tu corazón. Dile que te dé el perfil de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdame a ser como Cristo. Dame esa misma obra de Cristo en mi vida, su carácter en mí por el fruto del Espíritu Santo. Lléname de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Todo este árbol de bendiciones, de características bellas de mi Cristo, sean manifestadas en mi vida. Dame el carácter apacible del Hijo de Dios, que sabe que Dios tiene el control, así como dame el carácter fuerte y sólido para defender los principios tuyos, y cimentado en tu palabra, sea inamovible por ninguna circunstancia del mundo, Padre Celestial. Estoy pidiendo un cambio, estoy pidiendo una revolución, estoy pidiendo llegar a otro nivel. Sota raza vaca tira, o torobo cota rabasara. Oro ahora por una revolución estratégica en mi casa, Padre. Revoluciona mi familia, trae mi familia a nuevos niveles de conocimiento de tu gracia. Estoy pidiendo que mi familia sea transformada, Padre. Decido cambiar, decido llegar a otro nivel, decido avanzar, decido sobrepasar todo bloqueo diabólico, todo bloqueo humano, toda manipulación humana, toda manipulación social, toda influencia de la sociedad sobre mi casa. Declaro tu gracia trayendo a mis generaciones la idea y la visión del cielo, Padre, el modelo del cielo para mi casa. Venga tu reino sobre mi hogar, venga tu reino de poder, venga tu reino de justicia, venga tu reino de equilibrio. Decido hacer el modelo del cielo sobre mi casa, decido hacer el modelo del cielo en mi relación con mi esposa, decido hacer el modelo del cielo para mis hijos, decido renunciar a todo modelo terrenal, humano. No me interesa quién lo haga ni cómo lo haga, yo solo haré lo que tú me digas, Padre. Pongo a mis hijos en sujeción, pongo mi casa en dirección del cielo. En el nombre de Jesús pido una revolución sobre nuestra vida de familia, Padre. Cámbianos, transfórmanos. Todo ataque diabólico cese, toda acción del enemigo sea detenido, y vengan tiempos de gracia. Abre los cielos sobre mis generaciones, abre los cielos sobre mi casa, envía ángeles para protegernos, no solo física y espiritualmente, sino en todas las áreas afectivas. Guarda mi casa, guarda la unidad, guarda y preserva mi hogar, Padre. Bendice todos mis hijos, sonda, raba, cota, raba, sía, raba, una revolución para cada uno de ellos. Acelera el destino profético de todos mis hijos, de Natalia, de Melina, de Isabela, de Judá, con todos
todos sus intereses, sus familias, los que ya están constituidos, los que se constituirán. Declaro gracia sobre ellos, revoluciona mis generaciones para que puedan cumplir tu voluntad, para que todos te sirvan, para que todos caminen en la senda de tu amor. Sota raza bacatía, o sorobo conda raba cotaraba sara. Estoy pidiendo que mi familia reciba un nuevo aire, que mi familia reciba una nueva unción, que mi familia se le abran nuevas puertas, Padre. Trae una revolución poderosa y preserva mi casa de la destrucción social. Preserva a mis hijos de toda plaga social. Preserva a mis hijos y mis generaciones de todo divorcio, de toda separación, de todo ataque diabólico contra la idea de paz que el Dios nos ha dado. Reclamo, Padre, servicio y ministerio para mis generaciones. Con mi familia oro para que haya una revolución sobre todos mis familiares, que a partir de mi vida, de mi oración, de mi dedicación, aún mis familiares vean cambios en sus vidas y los cielos se le abran por mis hermanos y hermanas, por mis cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas, primos, primas, tíos, tías y todos mis familiares cercanos y lejanos, con sus hogares y sus descendientes, sean dinamizados por el Espíritu Santo a nuevos niveles de gloria, Padre. Que esta generación que estamos levantando sea dinamizada en una revolución espiritual. Te pido, Padre, que todos mis hijos espirituales sean sometidos a cambios estructurales, a transformaciones poderosas, Padre. Sacúdelos, llévalos a niveles de gloria inusitados y haz de ellos verdaderos revolucionarios del Espíritu, que revolucionen hombres, que revolucionen familias, que revolucionen ciudades, que revolucionen naciones enteras, Padre. Necesitamos ser revolucionados por ti para convertirnos en instrumentos de cambio. Sonda raba, cotaraba, sia raba. Trae revoluciones espirituales sobre mi vida. Oro ahora, Padre Celestial, por mi proyecto de vida. Que yo sea revolucionado cada día para conocer tu voluntad, para caminar en el plan perfecto que tú has diseñado. O sarraba, cotorobo, socataraba, sia. Que cada día me sea revelado tu plan. Que cada día yo pueda hacer mi agenda con tus designios. Bajo la unción y la ayuda del Espíritu Santo, yo pueda determinar mis tareas, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Rodéame de la gente adecuada, revolucióname, Padre, y trae a mi vida personas santas, personas influyentes espiritualmente, personas influyentes socialmente, personas influyentes económicamente. Rodéame de gente que no me extravíe de mi visión, Padre, y del plan tuyo para mí, sino que me ayuden, que sean instrumentos para que yo pueda caminar hacia tu voluntad y hacia tus propósitos, Padre. Estoy orando por una revolución generalizada sobre mi vida. Todo proyecto de familia sea acelerado. Proyectos de estructuración, proyectos de expansión, proyectos de finanzas, proyectos de vivienda, proyectos de vehículos, proyectos de empresa sean dinamizados sobre mi casa. Sota raba cotorobo soa. Estoy frenando, Padre, todo poder del diablo para que se acelere. Todo poder del cielo. Estoy frenando todo poder de mi carne para que haya una aceleración espiritual sobre mí. Estoy frenando toda estructura humana y social para acelerar el destino profético de mis días. Toma el control de mis planes, Padre. Toma el control de mis proyectos. Que seas tú quien me los revele, que seas tú quien me los dé, que seas tú quien me ayude. Bendice mi casa, bendice mi vida. Que mi vida y mi paso por la tierra sea altamente productivo para el cielo, Padre. Que mi trasegar por la tierra pueda dejar una huella de gloria, de poder. Por eso acelera mis días, Padre. Acelera proféticamente mi vida. Quiero cumplir tu voluntad, Padre. Yo no sé cuántos años me darás. Yo espero que me des larga vida y me corones con ellos, como dice tu palabra. Pero ayúdame, Padre, a alcanzar a hacer la obra. Ayúdame a influenciar esta sociedad. Ayúdame a influenciar esta generación. Ayúdame a levantarte, Padre, hijos espirituales que cambien el mundo, hombres de influencia, mujeres de influencia. Onda sota raba cotara vacía. Para eso revoluciona mi vida. Quiero ir a otro nivel, quiero ir a otra velocidad. Quiero ser un hombre manejado por ti, Padre. Todo lo que frene, Señor, mi crecimiento, quítalo. Todo lo que frene el destino profético, sácalo de mi camino y llévame en bendición, Padre Celestial. Oro por el ministerio que tú me has dado por construir.
comenzamos a orar por la revolución de nuestra iglesia. Padre, revoluciona la iglesia donde tú me has colocado. Me uno con mis hermanos que también oran por sus congregaciones. Yo declaro, Padre, que en el ministerio donde estoy haya una presencia del Espíritu Santo que nos revolucione. Quita toda mordaza espiritual, toda sordera, toda ceguera, toda pereza, todo ocio espiritual, Padre. Destapa el entendimiento de mis hijos espirituales para que puedan ver la realidad profética y espiritual que nos rodea, no solo referente a tu venida, sino referente a las estrategias diabólicas para frenar la iglesia, para impedirle avanzar, para hacerla manipulable, dominable por las circunstancias. La iglesia será levantada en poder. Los hombres y mujeres valientes se levantarán para tu gloria. Revoluciona la iglesia. Oro por Maranata, por mis padres espirituales y por cada uno de mis hermanos, pastores y pastoras en cada lugar del mundo. Trae una revolución sobre ellos, una revolución poderosa espiritual, una revolución de gloria que los cambie, los transforme, los mantenga en victoria. Oro, Padre Celestial, por todos mis hijos espirituales, por los pastores que están a mi cargo. Oro para que sean revolucionados desde adentro de su corazón y con ellos se revolucionen sus hogares y se revolucionen sus iglesias. Nuevo liderazgo, liderazgo de poder, liderazgo estructurado, liderazgo serio, liderazgo sin rebeldías, liderazgo sin religión, liderazgo maduro que sepa hacia dónde vamos y por qué caminamos. Un pueblo esforzado, un pueblo que entrega todo, un pueblo que lo da todo, un pueblo que se esmera por hacer tu obra, Padre Celestial. Revoluciona el ministerio, Padre. Llévanos a más influencia, llévanos a tocar más iglesias, más pastores, más gente sea bendecida a través de este ministerio. Ayúdanos, Padre, a ser un canal de gloria y de bendición para otros y ayúdanos a auspiciar y llevar adelante la visión de nuestro Padre espiritual, llenar la tierra con tu gloria. Queremos ser un instrumento de esa visión, Padre. Queremos ahondar en esos propósitos eternos, Padre Celestial. Por eso hacemos demanda al espíritu de nuestros mayores, hacemos demanda al espíritu de nuestra casa, hacemos demanda al espíritu de nuestros profetas para que tu gracia venga sobre nosotros, Padre, y haya una revolución espiritual que pueda congruir en la voluntad tuya para este ministerio. Revoluciona, Padre, toda mi nación y toda mi ciudad. Comenzamos a orar por nuestra ciudad y nuestra sociedad. Revoluciona Canadá, revoluciona Toronto. Abre las puertas, Padre, para nuevas iglesias. Danos la oportunidad de levantar nuevos ministerios, pastores, pastoras serios, hombres y mujeres formados, cimentados, que hayan pasado por el proceso de la negación personal, por el proceso de la corrección, por el proceso del equipamiento, por el proceso de la comunión contigo. Hombres y mujeres diseñados para hacer un nuevo estilo de ministerio, lleno de poder, lleno de dependencia en la palabra, lleno del Espíritu Santo. Hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de sacrificio, hombres y mujeres que puedan renunciar al sueño americano para hacer el sueño del cielo, Padre Celestial. Estoy orando por las finanzas, por los recursos, por las personas. Ayúdanos a levantar nuevos ministerios. Oro por nuestras iglesias aquí, las que vendrán, Padre. Abre los cielos y abre las puertas. Los cielos se abran con gloria y bendición y las puertas en la tierra nos anuncien nuevos lugares para llevar tu palabra. Glorifícate en mis hijos espirituales, los que están siendo preparados, los que están siendo formados. Ayúdame, Padre, dame sabiduría en compañía de mi esposa para formar un ejército de hombres y mujeres fuertes y sólidos en el espíritu que cumplan con tu propósito. Estoy orando para que en ese mismo sentido haya una revolución en el servicio a ti, Padre. Queremos ser siervos óptimos para tu obra y levanta liderazgo en medio nuestro. Levanta liderazgo lleno de bendición espiritual. Revoluciona el proceso de formación de líderes. Revoluciona el liderazgo de cada uno de mis hijos. Que puedan verse como tú lo ves, que puedan anhelar más, buscar más y recibir más del cielo, Padre. Estoy orando por un liderazgo comprometido, serio, consciente de su responsabilidad. Un liderazgo que no depende de religión, sino que tiene convicciones espirituales, de llamamiento, de estructuración, de la importancia histórica que estamos definiendo con nuestro trabajo, Padre. Yo te pido que miles y miles sean salvos a través de nuestra labor, que miles y miles sean reconciliados.
Dios, que miles y miles sean avivados, que ministerios sean tocados por ti, Padre. Estoy orando por una revolución en nuestra vida, Padre, y oro por la estructuración de las finanzas. Revoluciona las finanzas de cada uno de nosotros. Trae un adelanto, Padre, en los recursos. Abre las ventanas de los cielos y descienda bendición hasta que sobre y abunde. Como siervo tuyo, Padre, declaro gracia y bendición sobre diezmos y ofrendas presentados sobre cada iglesia, sobre cada congregación. Declaro que las ventanas de los cielos se abren. El devorador es reprendido ahora que tenemos autoridad sobre él, según nos da la palabra. El diablo ya fue vencido. Ponemos bajo nuestros pies todo espíritu de miseria, de pobreza, de ruina, de escasez. Oh, Padre, yo declaro que viene un avance financiero. Trae los recursos para tus hijos. Dales productividad. Bendícelos en todo lo que emprenden. Glorifícate, Padre, en cada negocio. Da nuevas ideas para los tuyos, Padre, y abre las ventanas de los cielos. Que las circunstancias económicas del mundo no puedan dañar a tu iglesia. Estamos por encima de ellos. Estamos sentados en lugares celestiales. El diablo está bajo nuestros pies. No estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo, sino bajo el dominio del Dios del cielo. Por eso, Padre, estamos por encima de circunstancias globales. Somos un pueblo escogido por ti, dirigido por ti, premiado por ti, respaldado por ti, Padre. Yo declaro que nuestras vidas son puestas en nuevos niveles y oro en este tiempo, Padre, para que en toda necesidad tú suplas, para que en la enfermedad venga salud, para que en la angustia venga paz, para que en la división venga concordia, amor y unidad familiar. Oro, Padre, para que todos nuestros hijos sean guiados por ti, protegidos, guardados. Oro para que todo lo que emprendamos tenga tu respaldo y en este día, Padre, favorécenos, guarda, nos protégenos. La sangre de Cristo nos cubre en nuestro cuerpo para no ser dañados por el virus, por ninguna enfermedad y por ninguna dolencia. Cubre nuestra alma, líbranos del miedo, de la duda, del temor. Líbranos, Padre, de la cobardía. Y asimismo, Padre, bendice nuestro espíritu. Guárdanos por la sangre de Cristo de ser tocados por demonios, dañados por espíritus inmundos. Recuerdo la palabra y la cito: no hay maldición contra nosotros, no hay ningún tipo de obra de las tinieblas que nos pueda detener. Somos más que vencedores, por eso enfrentamos este día con valentía, con seguridad de que tú estás con nosotros. Y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que a partir de este día viene un cambio sobre mí, viene un cambio a mi mente, viene un cambio a mi corazón, viene un cambio en mis acciones, viene un cambio en mi agenda, viene un cambio en mis propósitos. Soy revolucionado por ti, Padre, para ser cambiado y para ser transformador de sociedades y culturas. Gracias por escogerme y gracias por ungirme. Con seguridad, hoy te digo, Padre Celestial, estoy listo, Señor. Sí, Padre, estoy listo para creer por un día de gloria. Estoy listo para sobreponerme a mis condiciones personales y verte a ti, caminar de tu mano y alcanzar aquello para lo cual yo he sido alcanzado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale gracias. Dale gracias. Oh, gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo. Yo te adoro. Cuando oramos, estamos hablándole a Dios de lo que sentimos en el corazón. Estamos activando cambios porque Dios quiere que le pidamos. Él tiene un plan y un propósito. Nuestra oración, movida por el Espíritu Santo y regida por Él, va dándole orden a nuestra vida para que se desarrolle aquello que Dios ha planeado. Así que después de una oración como esta, lo que tenemos que salir es con unos sentidos espirituales listos para ejercer cambios. Una vida que no cambia no podrá ser transformada en todo su entorno. Necesitamos cambiar desde adentro para que las cosas de afuera cambien. Si cambia mi corazón, mi mentalidad, mi espiritualidad, cambiará todo lo demás. Todo lo demás se va a ir acomodando al orden divino. Escúchame, el universo se maneja bajo un orden diseñado por Dios. Y todo lo que se alinea a esas leyes de Dios camina en victoria. Asimismo, en la vida espiritual, alíñate a la voluntad de Dios y verás tu vida desarrollando el plan y propósito de Dios, y allí habrá realización para ti. Te amo y te bendigo.
La cita queda para que mañana nos encontremos a las 6:30 de la mañana. Hoy hemos tenido una gran victoria porque hoy estaba muy, muy complicada la transmisión, pero logramos hacerlo. La gente de YouTube se quedó sin vernos, pero al menos lo tenemos aquí. Ahora lo subimos a YouTube de otra forma. Pero al menos pudimos hacer esta oración y logramos vencer porque había bastantes dificultades técnicas en el Internet global. Bueno, Dios nos ha dado la victoria. Les amo y les bendigo. Les recuerdo, la sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Y si Él está con nosotros, dilo con seguridad. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.